Muy buenos días con todos los que se encuentran conectados a esta plataforma virtual. Audiencia que inicia a las 8 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2023. Dirige Edgar Cusigualpa Díaz, juez del Juzgado Penal Unipersonal de Acobamba, con la asistencia de la señorita especialista judicial de audiencias, con la finalidad de dar inicio a la audiencia pública de juicio oral, seguida contra Nilo Huamán García por la presunta comisión del delito de desobediencia o resistencia a la autoridad en agravio del juzgado civil y la Procuraduría Pública de Asuntos Judiciales del Poder Judicial. Se deja constancia que esta audiencia viene siendo grabada en sistema de audio y video, a cuyo registro pueden acceder las partes previa solicitud. Escuchamos la acreditación de los intervinientes por el Ministerio Público. Doctor, muy buenos días. Señor magistrado, ante todo, muy buenos días. Por parte del Ministerio Público, al decir el quinto Parvajoma, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Acobamba, con domicilio procesal en la avenida de Sufrado, sin número, barrio del Pueblo Viejo, distrito y provincia de Acobamba, departamento de Aconcagua. Correo electrónico fdp@hsa.j@mp.gob.p, casilla electrónica 120067. Del mismo modo, saludo a las demás partes procesales. Gracias, señor magistrado. Esa técnica de la parte agraviada, doctor, muy buenos días. Sí, señor juez, muy buenos días. Con los demás presentes, muy buenos días. El abogado Jim Guido César Palacios, con registro cargo 1800, con casilla electrónica institucional 32316, con domicilio procesal en la avenida Manuel Candamo 441. Con número de celular 938-636174, correo electrónico gmail@gmail.com. Gracias. Por la defensa técnica del imputado, doctor o doctora, muy buenos días. Bien, verificamos con usuario Mila Mancilla. Señorita, muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Mi nombre, Eva Milagros Mancilla Landeo, DNI 40-64-1939, dirección Avenida Leoncio Prado, número 404, Acobamba, celular 918-083-207, correo electrónico mancillamila04@gmail.com. Gracias, doctor. Bien, usted asiste en condición de testigo, señorita, ¿no? Sí, doctor, en condición de testigo. Ya, muchas gracias. Bien, doctora, comuníquese con la doctora Raquel Corina para a fin de que se conecte.
Doctora Maldiz, al parecer ha concluido el imputado. Señor, muy buenos días. Voy a hacerle preguntas y me contesta en forma rápida. ¿Entendido? Active el micrófono, doctora. Active el micrófono, doctora. Señor, muy buenos días. Voy a hacerle preguntas y me contesta. Nombre completo. No le escucho. Nombre completo y DNI. Doctor, muy buenos días. Mi nombre completo es Nilo Guamán García, doctor. Mi DNI es el número 23266759. Lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento, doctor, es distrito de Huachupolpa, Huancavelica. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, doctor, es el 26 de mayo de 1971. ¿Nombre de señores padres? De mi papá es, se llama Emilio, de mi mamá Marta. ¿Ubicación de su domicilio actual? Girón, Manco Cápac, sin número, doctor. ¿De qué ciudad? De Acobamba, doctor. De Acobamba. ¿Estudios realizados, señor Nilo? ¿Los estudios que he realizado en todos los niveles, doctor? Sí. Primaria lo he realizado en Huancavelica. No, o sea, indíqueme hasta qué estudio superior universitaria, completo. No universitaria. Superior no universitaria completo, doctor. Ya, ¿qué título ha optado? Docente, doctor. A usted es docente. Feliz día del maestro, en todo caso. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, amable. ¿Su ocupación actual? Estoy ejerciendo la docencia, doctor. ¿Cuánto es su ingreso promedio mensual? Estoy sobre los 2000, doctor. ¿Remuneración líquida? No, doctor, tengo algunas deudas que están cobrando. Ya, sin contar las deudas, ¿no? ¿Cuánto sería su remuneración líquida? 2000, doctor. 2000. ¿Estado civil? Perdón, doctor. ¿Estado civil? Viudo, doctor, no sé si se considerará esa parte. Ya, viudo. ¿Viudo, viudo de quién? De la señora Maritza Sánchez Ramírez, doctor. ¿Falleció hace qué tiempo? El 2013, ya van a ser casi un promedio de 10 años, ya, doctor. Ya. ¿Usted tiene hijos? Sí, doctor. ¿Cuántos? Tengo dos hijos, doctor. ¿Dos hijos? ¿Menores o mayores de edad? Son mayores, pero siguen estudiando, doctor. Ah, están en proceso de... Sí, doctor. ...de su formación profesional. Sí, doctor. Ya. Señor Nilo, ¿usted tiene cicatrices en su cuerpo? Cicatrices en mi cuerpo... No, doctor, no. ¿Tatuajes? Tatuajes tampoco, doctor. Ya. ¿Ha sido sentenciado alguna vez? Nunca he tenido esta experiencia, doctor. La primera vez que estoy en este caso, doctor. A ver, dítenos el número de su celular. Ya, doctor, 99-24-88-313. Ya. Bien, señor Nilo, ¿usted contrató a su abogado de elección particular? Justamente, como le decía, tengo algunos préstamos que la situación económica está un poquito bajo, por la que me he acercado a la doctora. Nosotros hemos citado a la defensa pública necesaria. Ya, doctor. A los que, trabajan en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y defienden gratuitamente. Sin embargo, hoy día están de huelga. No obstante de ello, hemos convocado al doctor Héctor Ramos Ortega, quien gentilmente aceptó ejercer su defensa de manera
por esta vez gratuita. ¿Usted acepta que él le defienda? Muchísimas gracias, doctor. Realmente es un bonito regalo por el Día del Maestro. Muchas gracias, doctor. Se acepta, ¿no? Está bien, doctor, pero me gustaría tal vez coordinar algunas cosas. Ya, sí, va a coordinar. Ahorita vamos a indicarle, vamos a acreditarle al doctor. Doctor Héctor, muy buenos días. Sí, lo hace acreditar. Buenos días, doctor. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Héctor Ramos Ortega, con registro número 78 del Colegio de Abogados de Huancavelica, con domicilio procesal en la avenida Cándamo 540, con casillero electrónico número 115730, número celular personal 98376318 y con correo electrónico hectorabog20@gmail.com. Gracias, señor magistrado. Bien, doctor, le va a llamar el señor Nilo para que, a ver si pueden coordinar con usted. ¿Nos puede repetir nuevamente su número telefónico? ¿Yo, doctor? Sí, sí, sí. Ya, sí, doctor. ¿Usted? Ya, ok, muchas gracias, doctor. 99. No. A ver, no, nos va a dictar el doctor Héctor y usted le llama al señor Nilo, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ya, doctor Héctor, ¿nos puede dictar su número? 98-37-63-618. ¿318? 618. Las últimas, doctor, disculpe. Buenos días, doctor Héctor. 618 dijo las últimas, los últimos 6, números. 618, Nilo. Ya, muchas gracias, doctor. Ya, doctor, entonces vamos a autorizarle para que el señor Nilo, de ser el caso, retirándose de la plataforma virtual, pueda llamarle y puedan conversar en privado. Señor Nilo, está autorizado para llamarle, por favor, antes de instalar la audiencia. Ya, doctor, muchas gracias.
Bien, señor Nilo, ¿terminó de comunicarse con el doctor? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, me comuniqué, doctor. Bien, tal vez, pregunto, señor fiscal, ¿alguna observación antes de darse válidamente instalada la audiencia? Ninguna, señor magistrado. Doctor Héctor. Ninguna observación, doctor. En consecuencia, se da válidamente instalada la audiencia pública de juicio oral. Doctor Héctor, hoy día usted podría realizar los alegatos de apertura. Doctor, acabo de conferenciar con el inculpado. Señor Nilo. Él se va a acoger a la conclusión anticipada y asumir su responsabilidad. Ya se le ha explicado ese tema, doctor. Bien, en consecuencia, vamos a escuchar los alegatos de apertura de la Fiscalía. Doctor, puede empezar. Gracias, señor magistrado. Sin perjuicio de la detención que tenga el diputado, es menester informar que en la plataforma se encuentran conectados los dos testigos que espero... Ah, ya, sí, sí. A ver, señorita Milagros, licenciada Reina, por favor, señorita Milagros, bríndenos su número de celular, por favor. Y el 918-083. Un momentito, por favor. 918. 083-207, doctor. 207. Así es, doctor. Ya, señorita Milagro, desconéctese, por favor, porque como usted es testigo, no puede participar cuando realice los alegatos de apertura a la Fiscalía. Igualmente, licenciada Reina, muy buenos días. Licenciada Reina. Buenos días, señor magistrado, buenos días. Licenciada, por favor, si nos puede facilitar su número telefónico. Es el 95-72-79-72-2. Licenciada, una vez que concluya los alegatos de apertura, vamos a comunicarnos con usted a fin de que nuevamente se conecte a usted y a la señorita o señora Milagros. Les impetramos a fin de que puedan desconectarse y luego los vamos a comunicar para que vuelvan a ingresar de ser necesario. O en cualquiera de los casos, vamos a llamarles para comunicarles si es necesario vuestra intervención en caso de que no adhieren a los acuerdos que, bueno, ya conversaron con su abogado defensor y posteriormente realicen un diálogo con la Fiscalía. Muy bien. Licenciada Reina, por favor. Doctor, conéctese. Una consulta. ¿El abogado defensor sí se encontrará en la reunión? Él sí va a estar en la reunión porque es su abogado defensor. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. Entonces me desconecto. Gracias. Ya. Le vamos a llamar, señorita Milagros. Buenos días, gracias. Bien, doctor Harley, puede empezar. Gracias, señor magistrado. Este Ministerio Público, en el recurso de proceso, va a acreditar los siguientes hechos. En el expediente judicial 67-2022, el Juzgado de Paz del Estado de Acobamba emitió medidas de protección a favor de Eva Milagros Mancilla Landé. Estas medidas de protección fueron recogidas en la resolución número 2 de fecha 19 de mayo del 2022. ¿Y en qué consiste estas medidas de protección que fueron dictadas en contra del hoy procesado Nilo Huamán García? 1. La prohibición de todo tipo de violencia física, psicológica, que pueden consistir en golpes, jalones, empujones, lanzamiento de objetos, insultos, ofensas, coacción, amenazas de ningún tipo. Del mismo modo, la prohibición de acercamiento de 10 metros de distancia, incluyendo el domicilio del agraviado.
Asimismo, también la prohibición de todo tipo de comunicación, ya sea de forma epistolar, telefónica, chat, redes sociales, entre otras. En ese contexto, acreditaremos que el día 15 de agosto de 2022, a horas 8:30 aproximadamente, el imputado Nilo Guamán García desobedeció la orden legalmente impartida por la señora juez del juzgado civil de Acobamba. Esto es las medidas de protección que antes se ha señalado, por cuanto el imputado se constituyó al inmueble ubicado en la avenida Leoncio Prado, sin número 404, de propiedad de la señora Eva Milagros Mancilla Landeo, y en ese contexto, pues, este le maltrató psicológicamente, diciéndole que le había perjudicado en su vida con eso de las denuncias, la maltrató psicológicamente diciéndole, ya sé que tú sigues con esa persona, tengo videos para llevar a su esposa, sigue siendo una cualquiera, retira las medidas de protección, porque tú sigues siendo mi pareja, sigue siendo una cualquiera, retira la medida de protección. Una persona que está enamorado es capaz de todo. Circunstancia, pues, que la agraviada no aceptó y esto conllevó que al imputado, pues, presente una conducta de, incluso de pretender agredirla físicamente hacia la señora Eva Milagros. Y en ese contexto, pues, esta se retiró de dicho lugar, acudió al Banco de la Nación pidiendo apoyo a los agentes de dicha entidad y estos comunicaron a la policía PNP de Acobamba. En ese sentido, de forma concreta, se atribuye a Nilo Guamán García el día 15 de agosto de 2022, a horas 8:30, haber desobedecido la orden emitida por el funcionario, como esto es el juez del juzgado civil de Acobamba, quebrantando las medidas de protección dictadas a favor de Eva Milagros Mancilla Landeo, pues este se acercó a la agraviada y le maltrató psicológicamente. Motivo por el cual, con los medios probatorios que fueron admitidos en el auto de juiciamiento, como es la declaración de la agraviada, la evaluación psicológica que fue practicada a la agraviada, las documentales, como la medida de protección dictadas en contra del diputado Nilo Guamán García, la notificación que se efectuó a su domicilio real, la constatación domiciliaria de su domicilio real, entre otras documentales, acreditaremos la responsabilidad del citado diputado. En ese sentido, se tiene que estos hechos se encuentran debidamente tipificados en los delitos contra la administración pública en su modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad, ilícito penal previsto en el primer párrafo como tipo base y como circunstancia agravante, el segundo párrafo del artículo 364 del Código Penal, esto es la desobediencia a una medida de protección dictada. Por lo cual, solicitamos se imponga 5 años de pena privativa de libertad con carácter efectivo en su ejecución para el hoy imputado. Del mismo modo, se fije como reparación civil la suma de 1.000 soles a favor de del Poder Judicial representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. He concluido, señor magistrado. Bien, igualmente vamos a escuchar los alegatos de apertura de la defensa técnica del ciudadano Nilo Guamán García. Doctor, puede empezar. Señor magistrado, ya como reitero, de la conferencia que tuve con el inculpado, él acepta su responsabilidad penal y solo supo manifestar de que incurrió en ese delito por un tanto desconocimiento del significado de las medidas de protección a favor de la agraviada. En consecuencia, doctor, solicito pues un breve término a fin de arribar a los acuerdos correspondientes con el representante del Ministerio Público. Bien, doctor. Señor Nilo, preste atención. El juzgado le informa los derechos que le asisten en esta audiencia y proceso. Son los siguientes. Primero, usted es libre de manifestarse de la acusación fiscal que acaba de escuchar o también puede guardar silencio. Segundo, tiene derecho a ser escuchado, a ser oído en cualquier estado de este proceso. Y tercero, tiene derecho a consultarle a su señor abogado cuando usted considere
sea necesario. ¿Entendió su derecho, señor Nilo? Doctor, muchas gracias. Bien, igualmente el juzgado, señor Nilo Guamán García, le hace la siguiente pregunta y como ya conferenció con su abogado, nos contesta. ¿Usted acepta la acusación fiscal que realizó la Fiscalía y ser responsable de la reparación civil? Doctor, no sé si me puede permitir antes de responderle unas dos o tres palabritas, por favor. Sí, le escuchamos, señor Nilo. Ya, doctor. Lo que el fiscal ha leído hace un momento, estoy, bueno, un poco sorprendido, pero sin embargo, doctor, hay algunos hechos reales, pero hay algunos hechos que escapan de la realidad. Uno, doctor, sí, yo soy una persona que reconozco tal vez algunos errores que puedo yo haber cometido, hidalgamente, pero algunos hechos que no lo he cometido, pues realmente esto a uno fastidia, doctor, ¿no? Le incomoda. Primero, doctor, la señora, pues, en ningún momento yo he ido con una mala voluntad. Yo tengo algo de 5 casos, doctor, que por esta situación de violencia familiar se ha aperturado en mi contra. Y segundo, yo fui solamente para solucionar y que ya no me perturbara esas acusaciones que se estaban viniendo. Realmente yo también estoy afectado emocionalmente, doctor. Y en todo aspecto, yo para traer solución, yo fui a conversar con la señora pensando pues de que era lo correcto que estaba haciendo. Pero más no pensé de que la señora iba a actuar de esta manera imputándome falsas acusaciones, como por ejemplo la situación de agresión física. Lo que le he ido a visitar, doctor, era a las 8:30 de la mañana, como dicen, ¿no? Y eso ya prácticamente todas las personas están caminando, ya están ejerciendo pues, sus actividades comerciales, entre otras. 8:30 del día. Y hay testigos de lo que estaba recabando, doctor, de que efectivamente han visto que yo fui a esas horas y hemos conversado, la señora ha conversado de que ya no quería, pues, quería voltear la página para dar soluciones a esta situación que realmente me está perjudicando, doctor. Y yo no pensé que, pues, la señora iba a actuar diciendo acusaciones que venían en contra. Es cierto que la señora me dijo, vamos a retirar, de acuerdo, vamos a arreglar, ¿no? Y bueno, hemos salido y de más o menos a la altura del Banco de la Nación, a unos 10, 20 metros, la señora se va corriendo de mi lado. Yo no sabía, no me explicaba por qué, y se ha ido justo al Banco de la Nación. Y se entró y no sé qué es lo que le ha dicho al señor. Y vi que el señor policía o el señor Huachimán que estaba en la puerta, pues llamó con su celular a los policías y dije, pues no, esto está saliéndose de control, está saliéndose de lo que no está cumpliendo lo que habíamos coordinado. Y bueno, pues ya me retiré. Ahí nomás terminó las acciones, doctor. No ha habido agresión física ni psicológica, doctor. Eso podría yo aseverar, pero sin embargo, ya para solucionar, para ya prácticamente voltear la página y no pueda seguir esta situación, es lo que ya manifestó el doctor Héctor, a fin de que yo me estoy acogiendo, doctor, a esto. Ya asumiendo, y para que estas situaciones termine aquí, doctor, porque realmente es muy incómodo para mí. No he estado en estas situaciones nunca en mi vida, doctor, es la primera vez. Bueno, pero yo estoy muy arrepentido de todo lo que ha pasado, doctor. Y no pensé que toda esta situación se iba a tejer maliciosamente, pero ya creo que debemos de dar punto final a esto, doctor. Por ello es lo que estoy aquí con esta voluntad de acogerme, doctor, a esta situación de confesión sincera y anticipada. Nada más, doctor. Muchas gracias. Bien, señor Nilo, junto con el señor abogado y el señor fiscal, precisamente van a conversar ahora, van a dialogar, van a negociar sobre los hechos, sobre la calificación jurídica, sobre la pena y la reparación civil. Entonces, vamos a suspender esta audiencia. ¿Cuánto tiempo requerirán, doctor Hanley?
Un promedio de 20 minutos, señor juez. Bien, suspendemos por ese tiempo que ha solicitado el señor fiscal. Señor Nilo, buenos días. Vamos a hablar primero, vamos a hablar punto por punto a efectos de poder llegar a un posible acuerdo. No obstante, yo tengo que informarle lo siguiente. Yo estoy pidiendo 5 años de pena privativa de libertad, 5 años de cárcel, palabras comunes, ¿ya? Y con el beneficio que usted se hace acreedor en esta circunstancia, en este momento, al momento de usted aceptar los hechos, prácticamente va a tener un descuento de 8 meses y 20 días. ¿Eso qué quiere decir? Que estaríamos hablando de todavía una pena restante de 4 años, 3 meses y 20 días. ¿Y qué implica esto? Esto implica que tiene que ser cárcel. No hay otra forma no hay una forma de poder ir a firmar u otro tipo. Tiene que ser necesariamente cárcel. Para buscar otro beneficio, ¿ya? Yo le voy a hacer algunas preguntas. Primero vamos a tratar de ver el tema de la pena para ver si podemos buscar una pena convertida a prestación de servicios comunitarios. Entonces, le pregunto, ¿usted tiene hijos menores de edad? Doctor Hagler, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Sí, doctor, respondiendo a su pregunta, sí tengo hijos menores que están en pleno estudio, doctor. ¿Cuántos años tiene su hijo menor de edad? Bueno, ya no son tan menores, doctor, son mayores de edad, pero sin embargo soy responsable como padre mientras ellos están estudiando, doctor. Ya. Bueno, yo quería aplicar una figura del principio de interés superior del niño para rebajarle un poco más la pena. Y niño y adolescente se considera hasta menos de 18 años de edad. Entonces, no puedo aplicar esa figura, todo casi no tiene hijos menores de edad. ¿Usted tiene formación superior? Sí, doctor. Bueno, en todo caso, sobre la pena, me parece, no sé si usted y su abogado van a estar de acuerdo a una pena efectiva. En todo caso, eso lo vamos a dejar. Vamos a ir por partes, en todo caso. Vamos a empezar primero sobre los hechos. Conforme usted ha apreciado lo que es la acusación, los alegatos de tortura, no se está diciendo que usted le agredió físicamente. Pretendió, la señora dice que pretendió agredirle físicamente. Lo que sí dice la señora y corrobora su versión es de que usted vino a su domicilio, a su farmacia, y ahí ella dice, le exigió retirar la medida de protección. Y ella refiere que por temor, por temor a usted, le dijo, ya, vamos a retirar la medida de protección, vamos a la comisaría, pues. Y cuando está yendo a la comisaría, por la altura del banco, es por lo que ella va a buscar apoyo a los agentes de seguridad. Eso también se corrobora con su versión. Pues. Esos son los hechos. En concreto, los hechos son que usted estaba prohibido de acercarse a la señora. Y usted sí se acercó porque fue a su domicilio. Hasta 10 metros incluso decía. Uno. Dos, estaba prohibido que usted realice cualquier tipo de maltrato. En este caso hay que centrarnos sobre el maltrato psicológico. Y hay una evaluación psicológica que corrobora que la señora ha tenido que ir hasta terapias psicológicas, entre otras cosas. Entonces, esos son los hechos. ¿Usted acepta esos hechos? Doctor,
Yo he sido pareja de la señora por un año y medio y hemos conversado de muchas cosas, entre ellas pues de algunos maltratos psicológicos y físicos que ha tenido de su expareja. No se me puede tipificar de una situación de esta naturaleza de que por haber ido a conversar, me tipifiquen a mí que yo haya cometido este maltrato psicológico. Yo fui a la luz del día a las 8:30 de la mañana a conversar. Inclusive ha habido compradores que han entrado a su farmacia y los señores pueden testificar de ello. Hemos conversado no por 5 minutos, hemos conversado por más de media hora y hemos estado como parejas, o como se pueda llamar, tal vez como amigos. Entonces, de forma concreta, señor, usted no acepta un agua mineral. Entonces, doctor, no ha habido esta situación de maltrato ni antes, ni durante, ni después. Yo fui solamente a tratar de dar una solución. Pero, sin embargo, doctor, el hecho más significativo que yo puedo notar aquí es la situación de haber incumplido estas medidas de protección que había dado ya, bueno, en este caso, los señores del Poder Judicial, ¿no?, del Ministerio Público, entre otras. Eso es el detalle. Bueno, esta parte no me había percatado. Pensé que es ir y solucionar y buscar esa solución para dar vuelta a la página después de quedar ya tal vez como amigos. Yo fui justamente a solucionar, a disculparme, pero ella no lo ha entendido de esa manera. Más al contrario, se ha corrido, ha complicado más la situación y eso pues realmente es una situación que está poniéndome, inclusive, como usted dijo, ¿no?, con esta situación de pena privativa de la libertad por, bueno, seguimos en 4 años y tantos meses, ¿no? Pero sin embargo, esta situación de solucionar, doctor, creo que la situación anticipada hace de que pueda yo acogerme por estas situaciones de, por las multas o las reparaciones civiles que usted está manifestando hace un momento, doctor. Vamos a ir por partes, ¿ya? Primero vamos a hablar sobre los hechos. Ya, doctor. Los hechos. En este caso estamos hablando de los hechos y de forma concreta es que usted quebrantó la medida de protección dictada por el caso. Efectivamente, eso estoy aceptando, que efectivamente eso los quebré. Sí, acepto esta situación, doctor. Vamos a hablar ahora sobre la tipificación. El haber quebrantado sobre la tipificación. Vamos a hablar ahora sobre el delito, vamos a hablar, ¿ya? Ya, ok. El haber quebrantado una medida de protección constituye delito. Y este delito, claro, está reconocido, pues, en el artículo 368 del Código Penal. Correcto. Segundo párrafo. ¿Qué dice? Un momento. ¿Qué dice el segundo párrafo? Cuando se desobedece la orden, entre otras, parte concreta, cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originario por hechos que configuran violencia contra las mujeres o seguridad del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Ese es el delito. ¿Usted acepta haber cometido este delito? Bueno, doctor, sí, efectivamente, sí, acepto de haber cometido la desobediencia a esta medida de protección que me ha... Efectivamente, eso dicen las normas, doctor. Y luego... sobre la pena, aquí es donde nos vamos a entrapar. Yo sé que usted no va a querer estar privado de su libertad. 4 años. No le gustaría, doctor. No le gustaría. Entonces, sobre ese extremo no vamos a llegar a ningún acuerdo, ¿ya? Y vamos a ver ya previo juicio lo que disponga el señor juez. Claro, doctor. Pues sobre la pena no vamos a tener acuerdo.
sobre la reparación civil. Bien. La reparación civil, en el presente caso, se está pidiendo es la suma de 1,000 soles a favor de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. De la Procuraduría Pública de Asuntos Judiciales del Poder Judicial. Uh-huh. Ya. Usted, su pronunciamiento sobre ese pago de los 1,000 soles. Doctor, lo que no me está quedando claro es si acepto dar esta reparación civil sobre el Ministerio Público, sobre los 1,000 soles. ¿Eso ya no puede estar entrando para tener tal vez acuerdos sobre esta pena de efectiva de pena efectiva, doctor? Son cosas distintas. Uno es la pena, sobre la pena de cárcel, en palabras comunes, sobre eso no estamos de acuerdo. Pero podemos estar de acuerdo sobre la reparación civil. Entonces, yo voy a informar al señor juez que sobre los hechos, la tipificación y la reparación civil sí tenemos acuerdo. Sobre la pena no tenemos acuerdo y eso va a continuar un breve juicio porque ya solamente está enfocado solo en el tema de la pena. Y en doctor, discúlpeme, doctor. La situación anticipada que estoy haciendo es justamente eso, ¿no? Para no irme a un juicio, porque si trataría de juicio, pues simplemente yo hubiera dicho no acepto ninguna situación de esta naturaleza. Si estamos tratando de negociar, tengo entendido, doctor, de que tenemos que tratar de buscar los medios equilibrios, el punto de quiebre para ambas partes, doctor, para quedar pues esta situación ya zanjado. Yo con esa disposición me he venido bien, doctor, de acogerme a la situación anticipada a fin de que podamos llegar a un consenso, pero me parece que no lo está entendiendo de esta manera, doctor. Ya, en todo caso, señor, yo tengo que informarle. La petición de la Fiscalía, como le digo, desde un principio ha sido 5 años de cárcel. Yo te rebajo lo que está permitido dentro de la ley. Y lo que está permitido dentro de la ley para el presente caso es un descuento de 1/7. Entonces, el descuento de 1/7 equivale a ver, a 8 meses y 20 días. O sea, de los 5 años, lo que a mí me permite la ley, te estoy haciendo un descuento de 8 meses y 20 días. Por lo tanto, la pena debería ser 4 años, 3 meses y 10 días. Entonces, si usted acepta esa pena, y la pena tiene que ser efectiva, pena de cárcel, y si usted está dispuesto a aceptar esa pena de cárcel, termina la audiencia el día de hoy y le van a trasladar al limbo de Boca del Río. Y eso es justamente por el cual, si usted está de acuerdo a aceptar esa pena, entonces llegamos a un acuerdo, yo informo que esta es la pena, y concluye el proceso. Si usted está de acuerdo a aceptar en ese extremo. Doctor, discúlpeme, me parece que usted está empecinado de que en este caso mi persona se vaya sí o sí a la pena de cárcel. Creo que ese es su objetivo, doctor. No tiene ningún tipo de buscar el punto medio para decir, pues, no, yo me estoy acogiendo justamente para transar esta situación de la pena, doctor, téngalo en cuenta, por favor. Me parece que usted está basando lógicamente a las normas que puede existir, no las he leído, no las he analizado, supongo que debe ser así que 8 meses y 20 días que le faculta a usted, pero yo precisamente he venido, doctor, a transar sobre toda esta situación y que esto ya pues se haga en un mutuo acuerdo, doctor. Más bien, hagamos a que esta situación sea pues tal vez 4 años de pena privativa, que eso me puede facultar tal vez a tener otra opción de que a eso debemos de llegar, doctor. Me parece que usted... Lo ideal sería eso, lo que usted dice es, lo ideal sería que llegue a 4 años y se convierte a pena a prestación de servicios comunitarios. Ese sería lo ideal, pero yo le tengo que decir, no encuentro otro mecanismo para cómo poder reducirle la pena. Le estoy aplicando el beneficio de conclusión anticipada y el descuento de la pena de 1/7. Entonces, yo tendría otro beneficio.
vamos a consultar en todos a su abogado si tiene alguna idea. No es mi intención, no es que usted vaya a la cárcel. Es que yo le digo de que no hay este. Le digo que mejor no haya acuerdo y previo un pequeño juicio se pueda determinar la pena. Doctor Héctor, ¿tiene alguna idea, algo para poder, algún beneficio más para el cual se pueda acoger el diputado para poder reducir la pena? Doctor, ya usted lo ha dicho que, por ejemplo, el interés superior del niño tampoco se puede, ¿no? Doctor, debo informarle de que, en primer lugar, no, yo desconozco el fondo del tema. En el momento, creo que para no frustrar la audiencia, se me invitó a asumir la defensa, pero veo de que, yo considero de que darle la oportunidad que vaya a un juicio oral, donde él se defienda, con la defensa técnica que tenga conocimiento sobre todo el proceso, doctor. Yo, la verdad, en el momento me llamaron y, bueno, gentilmente acepté, pero, como reitero, desconozco el fondo del tema, doctor, y mal haría en asumir en estos momentos su defensa y, en todo caso, nos daría un par de minutos para conversar con el señor Nilo y yo pedir la suspensión de esta presente audiencia a fin de que no recortarle su derecho a defensa con un abogado de su libre elección que tenga conocimiento sobre todo el fondo del asunto, doctor. Converse con su patrocinado, doctor, a ver. Nilo, a ver, sale un rato.
¿Aló? Aló, doctor Héctor. Buenos días nuevamente. Aló. Doctor Carly. ¿Terminaron, doctor? Doctor Carly. Sí, señor juez. He estado verificando si hay una posibilidad de alguna salida todavía, señor juez. Doctor, yo no sé, o sea, ¿en qué han quedado? Bueno, lo que yo escuché es que aceptó los hechos y me imagino por el tema de la pena no se han puesto de acuerdo. ¿Es cierto? ¿O ya se han puesto de acuerdo? No, señor magistrado. Tenemos una emergencia de energía eléctrica y por esa razón me ausenté de escuchar como normalmente lo hago a veces, ¿no? Justamente, doctor, el imputado quiere someterse a la conclusión anticipada en todos los extremos. El objeto de ya, él doctor, es... podemos hacer una cosa. Ya, me imagino por la pena no se han puesto de acuerdo porque un séptimo será pues solo 8 meses y tantos. Doctor, pero escuché que él tiene 2 hijos y bien es cierto que ya son mayores de edad. Sin embargo, están en pleno proceso de su formación, o son estudiantes, ¿no? Y nos podría tal vez él indicar que... ¿Dónde están estudiando, señor Nilo, sus hijos? Uno está en Huancavelica, doctor, está en la Universidad de Huancavelica, uno está estudiando aquí en el Tecnológico. Por razones tan familiares, mi hija que tiene dos nietos está estudiando aquí. Ya... mayores de 18 años, pero, sí, doctor. Pero sin embargo, utilizando el artículo séptimo, inciso tercero del título preliminar, sí. Siempre se hace una interpretación restrictiva y cuando es favorable al procesado, se puede utilizar la analogía. En ese sentido, cuando una persona sigue estudiando, hasta en el derecho alimentario o en la pensión de alimentos, siguen asumiendo la responsabilidad los padres. Y con el tema del proyecto de vida que tienen esos dos jóvenes, ¿son varones, señor? No, doctor, uno es Danilo, varón, y Adalys, que mujer que tiene... En todo caso, si se priva de su libertad, estaríamos prácticamente como un tema... implícito subyacente, estaríamos perjudicando el proyecto de vida de esos dos jóvenes que están estudiando. En todo caso, con relación a eso, si hay, es evidente la reducción de la punibilidad legal, que es por el artículo 16, por restricción, por tener... de 18, 21 años o ser mayor de edad. Eso es la parte legal, pero hay supralegal, ¿no es cierto? El interés superior del niño sería uno de ellos. Y en este caso podríamos aplicar, doctor, ese tema y por el hecho de que estos dos jóvenes serían perjudicados, usted puede reducir, no sé si faltan, ¿cuántos meses faltarían, doctor, para 4 años? Doctor Halle. Tres meses y 10 días, señor juez. Ya, esos 3 meses podrías deducir por esa razón como una disminución de punibilidad supralegal o extralegal, que sería el perjuicio de esos dos jóvenes que están estudiando y si se priva de su libertad con carácter efectivo, serían perjudicados esos dos jóvenes en su proyecto de vida. Correcto, señor magistrado. En todo caso, solicitaría todavía unos 5 minutos más para ya poder culminar. Ya, conversen, doctor.
Señor Nilo. Doctor, le escucho, buen día. Mire, vamos a aplicar alguna otra figura. Justamente he estado enfocado buscando qué figura más se puede aplicar a su casa. Ya. Y bueno, el señor pues, también nos está haciendo referencia a la posibilidad de aplicar por pues, el 7 del título preliminar. Un ratito, déjeme verificar bien. ¿Ya? Señor Nilo, vamos a hacer lo siguiente, mire. La pena que la fiscalía estaba solicitando es de 5 años. Y sobre eso, sobre la base de eso, vamos a hacer 2 descuentos, ¿ya? Un descuento va a ser de 4 meses. De 4 meses. Entonces, yo voy a sustentar este descuento de 4 meses. Entonces, la pena que la fiscalía va a pedir es 4 años y 8 meses. Sobre la base de esos 4 años y 8 meses, vamos a hacer el descuento de 1/7. A ver, vamos a ver si sale eso. El descuento va a ser por lo que estás aceptando los hechos, va a ser de 8 meses. ¿Bien? Entonces, la pena final que tiene que ser es 4 años de pena privativa de libertad
con carácter efectiva. Ahora, para que usted no se vaya a la cárcel, palabras comunes, vamos a convertir estos 4 años de pena privativa de libertad a prestación de servicios comunitarios. ¿Eso qué quiere decir? Usted va a trabajar... Doctor Hadley, ahí se complica el asunto. Si va a convertir a pena de prestación de servicios comunitarios, el 52, el artículo 52 establece que la pena no debe superar los 4 años. Y para la multa no debe superar 2 años. Entonces, mejor le baje nomás y que sea suspendida. O 5 meses de sueldo. Doctor, el 52, como le indico, textualmente señala lo siguiente. En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva de fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de 2 años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de 4 años en otra de prestación. En este caso, el artículo 368 señala 5 años. Nos vamos a complicar peor. Misma circunstancia. Te desvincula de su pretensión inicial de 5 años, establece 4 años, 8 meses, y de ahí de baja un séptimo, y bueno, no habría mayor inconveniente. Sí, justamente eso es lo que estoy pretendiendo, señor magistrado. Desvincularme de la pretensión aplicando justamente la analogía del principio de interés superior tenía en función a la responsabilidad que tiene el diputado respecto a sus hijos. No, y la inclusive, doctor, para que tenga mayor sustento y no tengamos ninguna observación, continúe usted con los 5 años, que es el mínimo legal, de ahí reduce el séptimo y la diferencia reduce por los hijos que tiene el señor Nilo, que serían perjudicados. Ya, correcto, señor juez. Entonces, señor Nilo, en todo caso, volvemos igual a lo mismo. Estamos aquí en 4 años, y estos 4 años... se van a convertir en 208. 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. ¿Qué quiere decir que usted va a trabajar 208 años? No, 208 días. Doctor, es que no se puede convertir a pena de prestación. Solo se convierte los delitos que no superan 4 años, doctor. A ver, verifique el 52, doctor, que habla de la pena de prestación de servicio a la comunidad. Deduce y que sea una pena suspendida con reglas de conducta. El otro sustento sería, doctor, el hacinamiento de la población penitenciaria. Señor Nilo,
Igual. Sí, doctor. Al tema, estamos en 4 años, ¿ya? Uh-huh. Usted tiene una formación de docente. Así es, doctor. Docente, pues, hace que comprender que usted, si en una eventualidad se le da una pena suspendida, va usted, si no cumple con las reglas de conducta que le voy a señalar, va usted, se va a revocar esta pena suspendida y se va a hacer en una pena efectiva. Está, queda claro eso. El periodo de prueba va a ser por el término de la pena, o sea, por los 4 años. Usted en 4 años no va a cometer ningún ilícito penal, no se va a implicar en la comisión de algún ilícito penal. ¿No? ¿Ya? Las reglas de conducta van a ser los siguientes. Prohibición de frecuentar lugares determinados. Esto es, usted no va a poder concurrir a bares, cantinas, nightclubs, en donde se promuevan la comisión de delitos, en donde se producen la comisión de delitos. 2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez. Usted no va a poder retirarse de la ciudad sin autorización del juez. 3. Comparecer mensualmente al juzgado de forma personal y obligatoria para informar sus actividades. Tiene que concurrir a usted al juzgado. Y el tema de la reparación civil, no quedamos ese tema de la reparación civil que está pendiente. 2.000 soles, ¿en qué fecha lo va a pagar? Doctor, hace un rato al señor juez le manifesté que tenía 2 menores hijos, aparte tengo un padre que es anciano que está bajo mi custodia y yo le asisto y tengo algunos préstamos, había sido bien sincero con el señor juez, pero sin embargo no debo de apartar esta responsabilidad que tengo. Y yo estaría cancelando tal vez eso si me dan esa facilidad de tal vez de una de un fraccionamiento, doctor. No estoy... ¿En cuántas cuotas desea pagar? En 2 meses, en 2 cuotas sería, doctor, para cancelar. Una cuota de 500 soles. La primera cuota, ¿cuándo lo pagaría? A partir del día 20 que nos depositan, 20, 21, no, el 24 más exactamente, ya sería, doctor, que le deposite la primera cuota. 24 de julio. Sí, doctor. Y la segunda cuota sería el... El mes que viene, también en esa misma fecha, el 24 de... 24 de agosto. Justo, sí, doctor. Eso lo va a depositar a la cuenta. Le voy a dictar dónde está. Cuenta corriente número 00003 ceros. 281. Perdón, 0000. Son 4 ceros. 281-743. En el Banco de la Nación. Está a nombre del Poder Judicial. Y eso también lo va a hacer de conocimiento al juzgado. Estoy de acuerdo, doctor. Ya. Entonces, para resumir, así va a ser lo siguiente, los acuerdos. A ver. Respecto a los hechos, ya, la desobediencia de la medida de protección, respecto de la tipificación, usted acepta los cargos. Respecto de la pena, el Ministerio Público solicita 5 años de pena privativa de libertad con carácter efectivo. Después, al haberse acogido
a la conclusión anticipada de juicio se le va a hacer un descuento de un séptimo, equivale a 8 meses y 20 días. Así también se va a hacer un descuento adicional de 3 meses y 10 días. Bien. Esto a razón de que su persona cuenta con carga familiar que depende de usted, de su subsistencia. Por lo tanto, la pena final va a ser de 4 años de pena suspendida en su ejecución con reglas de conducta. Ahora, estas reglas de conducta están establecidas en el artículo 58 del Código Penal, numerales 1, 2, 3 y 4. Ya le expliqué. Va usted, entre otras, pagar la reparación civil conforme lo acordado, la suma de 1.000 soles en 2 cuotas. Y va a concurrir usted al juzgado a informar sus actividades de forma mensual. Del mismo modo, va a tener un periodo de prueba por el término de la pena, es decir, por 4 años. ¿Ya? En la eventualidad que usted no cumpla con las reglas de conducta, el Ministerio Público va a solicitar la revocatoria de la pena suspendida y solicitar que se haga una pena efectiva. Y en ese contexto, usted sí va a tener que ir 4 años a la cárcel, en palabras comunes. ¿Entendió eso? Sí, doctor. Muchas gracias. Señor juez, hemos culminado con los acuerdos. Doctor, ¿ya culminaron? Sí, señor juez. Bien, en consecuencia, se reanuda la audiencia y escuchamos el informe del señor fiscal en representación de las demás partes procesales. Doctor, puede empezar. Gracias, señor magistrado. Habiendo conferenciado con el diputado y su abogado defensor respecto de los hechos y la tipificación, el imputado aceptó su responsabilidad de los mismos. Motivo por el cual se ha llegado a posibles acuerdos de conclusión anticipada. Sobre la pena, el Ministerio Público solicitó una pena de 5 años de pena privativa de libertad con carácter efectiva en su ejecución. No obstante, al haberse acogido a la terminación anticipada del juicio, perdón, a la conclusión anticipada del juicio, se ha procedido a hacer una degradación punitiva. Esto es de un séptimo, que equivale a 8 meses y 20 días. Así también en el presente caso, de forma analógica, se viene aplicando el principio del interés superior del niño, norma de carácter supralegal, a razón de que el imputado tiene hijos que, si bien es cierto, en la fecha no son menores de edad, no obstante, estos tienen una dependencia de este, dado de que sus hijos en la actualidad vienen cursando estudios superiores, tanto en una universidad como un instituto tecnológico. En ese contexto, privar de su libertad conllevaría a poner en estado de desprotección y frustrar el proyecto de vida que tiene sus hijos dependientes de esto. Así también se debe tener en consideración la circunstancia social o circunstancia en la que este se encuentra, que ha referido de que viene también atendiendo a su progenitor,
que también se encontraría en esta avanzada de edad, y que también en un contexto de poner privar la libertad del imputado, conllevaría también a poner en un estado de vulnerabilidad absoluta a la persona que depende de este. Siendo así, se ha procedido a hacer también una degradación punitiva de 3 meses y 10 días. Siendo así, la pena final es 4 años. En el presente caso de pena privativa de libertad con carácter suspendida, se precisa que respecto de la aplicación de la pena suspendida para el presente caso, es de que se tiene en consideración que el imputado, al ser, tener una formación superior, conoce las circunstancias del ilícito penal, y esto nos hace prever que no va a cometer un nuevo ilícito penal, por cuanto está comprendiendo la magnitud de esta sentencia. Así también se debe tener presente que va a estar sujeta a reglas de conducta, y estas reglas de conducta se encuentran establecidas en el artículo 58, numerales 1, 2, 3 y 4. Entonces, la pena acordada es 4 años de pena privativa de libertad con carácter suspendida en su ejecución con reglas de conducta en el artículo 58, numerales 1, 2, 3 y 4. Periodo de prueba por el término de la pena, esto es de 4 años. En cuanto a la reparación civil, se fija un monto de reparación civil ascendente a la suma de 1.000 soles, que será pagada en 2 cuotas. Cada cuota a razón de 500 soles, que será pagada a nombre del Poder Judicial. La primera cuota será pagada el 24 de julio de 2023, como fecha máxima, y la segunda cuota el 24 de agosto de 2023, como fecha máxima. Estas serán depositadas a la cuenta del Poder Judicial. Un momento para que tenga cuenta. La cuenta número 00002817.43. Esos serían los acuerdos arribados, señor magistrado. ¿Cuántos ceros son antes del 28, 17 y 43? Antes. Cuatro ceros. Ya, bien. Bien, doctor Jin, bueno, en realidad aquí debió participar la defensa técnica del Poder Judicial o el Procurador. No obstante de ello, como está participando en esta audiencia, ¿alguna observación? No, señor magistrado, ninguno, toda vez que no se le ha considerado también como parte agraviada a la imputada, toda vez que efectivamente no se habría realizado algún tipo de agresión respecto a la exposición del representante del Ministerio Público. Doctor Héctor, ¿son los acuerdos? Sí, doctor. Señor Nilo Guamán García, ¿son los acuerdos? Sí, doctor, pero no sé si me puede permitir, doctor, por favor, le suplico que tengo solamente una pequeña duda, doctor. A ver, ¿cuál es la duda? Sí, con el señor fiscal, con el doctor fiscal hemos llegado a este acuerdo. En un principio estábamos conversando con el doctor Héctor por una situación de multa. No sé, eso no me está quedando claro, doctor. No sé si este de mil multa. Señor, como usted gana 2.000 y tantos, sí, doctor. La multa, pena de multa es cuando el delito que cometen no supera los 2 años. En este caso, es no menor de 5 años y ni mayor de 8 años. Entonces, no es aplicable esa multa. Ah, ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Entendido. Ya. Ahora están acordando para que a usted le impongan o se imponga una pena de 4 años suspendida en su ejecución. Doctor Hadley, ¿el periodo de prueba por cuánto tiempo es? Por el periodo de la pena, señor juez. 4 años también? Sí, señor juez. Pero, doctor, eso no podría ser, porque la norma dice no menor de 1 ni mayor de 3. Para no estar desaprobando en parte, a ver,
protegido en ese extremo que sea por 3 años, señor juez. Ya, 3 años. Bien, señor Nilo, nuevamente le pregunto, ¿está conforme con lo que ha informado el señor fiscal? Nuevamente me va a disculpar, doctor, no entiendo esta situación, periodo de prueba, ¿qué se refería, doctor? Ya, a ver, durante esos 3 años usted va a venir acá al juzgado de investigación preparatoria de Acobamba, para firmar, para reportar o para informar de lo que usted va a realizar como ciudadano. Doctor, ¿este va a ser cada mes o cada 2 meses? Cada mes, señor juez. Cada mes. Usted vive acá en Acobamba, ¿no? Sí, doctor, pero estoy haciendo unos estudios los fines de semana, pero no sé. No sé si podría. Vienen los que se deportaron, solo vienen los primeros días de hábiles de cada mes. Ah, ya, perfecto, doctor, muchas gracias. Ya, entonces, cada mes. Bien. Bien, siendo así, se emite la sentencia de conformidad, resolución número. Número 3, Acobamba, 6 de julio de 2023. Materia corresponde decidir si se aprueba o desaprueba los acuerdos de conclusión anticipada de juicio informados por la Fiscalía en representación de las demás partes procesales. A, antecedentes. 1. Identificación del acusado Nilo Guamán García con documento nacional de identidad 23-26-759. Demás datos proporcionados, registrados en audio y video que serán considerados en el acta de esta audiencia. Hechos imputados. El juzgado civil de Acobamba en el expediente judicial 67-2022 dispuso otorgar medidas de protección a favor de Eva Milagros Mancilla Landeo por ser considerada agraviada de los hechos de violencia psicológica en contra de Nilo Guamán García. Una de las medidas de protección fue prohibir al demandado Nilo Guamán García de cualquier tipo de violencia física o psicológica en agravio de Eva Milagros Mancilla Landeo, tales como golpes, jalones, empujones, lanzamiento de objetos, insultos, ofensas, coacción o amenazas de ningún tipo, así como perturbaciones a la tranquilidad personal, emocional de la agraviada de manera personal o por medio de terceros. Prohibir el acercamiento o proximidad física del demandado Nilo Amán García hacia la agraviada Eva Milagros Mancilla, entre otros. Sin embargo, el día 15 de agosto de 2022, Nilo Amán García se constituyó al inmueble ubicado en la avenida Leoncio Prado, número 404, inmueble de propiedad de doña Eva Milagros Mancilla Landeo, con un tono amenazante le dijo que le he perjudicado su vida como esto de denuncias, fue maltratada psicológicamente, pues le dijo, ya sé que tú sigues con esa persona, tengo videos para llevar a su esposa, sigues siendo una cualquiera, retira la medida de protección porque tú sigues siendo mi pareja. Porque una persona enamorada es capaz de hacer todo. También le dijo que retire las medidas de protección, diciendo que vamos a hablar con su familia, que no quiere estar alejado de ella, van a solucionar de manera pacífica este problema, a lo que la agraviada puso resistencia y no le aceptó. Circunstancias que conllevó a que el imputado muestre una actitud de querer agredir a doña Eva Milagros Mancilla Landeo, por lo que esta optó solicitar ayuda acudiendo al personal de seguridad del Banco de la Nación y este a su vez a la Policía Nacional del Perú, hecho que conllevó que el imputado se retire del lugar. Se atribuye a Nilo Guamán García que el día 15 de agosto a las 8 horas con 30 minutos haberse aproximado al inmueble ubicado en la avenida Leoncio Prado 404, propiedad de doña Eva Milagros Mancilla Landeo, a fin de maltratarla psicológicamente, diciéndole, ya sé que tú sigues con esa persona, tengo videos para llevar a su esposa. Sigue siendo una cualquiera, retira la medida de protección porque tú sigues siendo mi pareja.
porque una persona enamorada es capaz de hacer todo. Circunstancias posteriores por estos hechos, la resolución que otorgó medidas de protección, el juez competente remitió copias certificadas a la Fiscalía Provincial Corporativa de Acobamba por la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, ello a razón que la comisaría de la Policía Nacional del Perú de Acobamba, con oficio número 1308-2022, Policía Nacional del Perú de Acobamba, comunicó sucesos de maltrato psicológico por parte del imputado Nilo Amán García, hecho suscitado el 15 de agosto de 2022 a las 8 horas con 30 minutos. Estos hechos serían probados en el juicio oral con los medios probatorios admitidos en el auto de enjuiciamiento. Pretensión fiscal: se condene a Nilo Guamán García como presunto autor del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, sancionado en el artículo 368, primer párrafo como tipo base y último párrafo de Código Penal, en agravio del Poder Judicial. Juzgado Civil de la provincia de Acobamba. Se imponga una pena de 5 años privativa de libertad con carácter efectiva. Se fije una reparación civil de 1.000 soles. Pretensión de la defensa técnica del imputado. Conferenció con su patrocinador, quien aceptó los hechos imputados y solicitó acogerse a la conclusión anticipada del juicio, con cuyo fin se desece la audiencia para conferenciar con la fiscalía y negociar sobre los hechos, la calificación jurídica, la pena y la reparación civil. Posición del acusado: escuchó los derechos informados por el juez, preguntado si se considera autor del delito que acusó la fiscalía y ser responsable de la reparación civil. Previa consulta con su abogado, manifestó que sí acepta y además de ello precisó el contexto, cómo ocurrieron los hechos. B, fundamentos. Los de estilo, determinación de la pena. La pena combinada por el delito juzgado, previsto en el artículo 368 del Código Penal, señala que el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Sin embargo, en el último párrafo señala cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. En ese contexto, corresponde analizar lo siguiente. Control de legalidad. La Fiscalía informó que acordaron una pena de 4 años privativa de libertad suspendida en su ejecución y reglas de conducta previstas en el artículo 58 del Código Penal, con el argumento de que por acogerse a la conclusión anticipada de juicio se ha reducido en 1/7. Esto es por 8 meses, 20 días. En atención a que el imputado tiene 2 hijos que están en pleno proceso de su formación profesional en la Universidad Nacional de Huancavelica y el otro en un instituto superior público. ¿Cómo se llama el instituto, señor? De aquí de Acobamba, doctor. Manuel Escorza Torres, doctor. Manuel Escorza Torres, en la carrera superior profesional técnico. Construcción civil, doctor, está justamente. Construcción civil y el que estudia en la Universidad Nacional de Huancavelica viene estudiando la carrera profesional o la facultad de Administración, doctor. Administración de empresas. Sí, doctor. Administración de empresas, quienes dependen
económica y emocionalmente de su padre, el hoy imputado Nilo Guamán García, toda vez de que su madre de estos jóvenes ha fallecido aún en el año 2003, ¿correcto? 2013, doctor. 2013, de manera que es el único sustento y en caso de ser privado de su libertad, subyace el perjuicio a su proyecto de vida de los dos jóvenes antes aludidos, que dependen del imputado. En razón a ello, se redujo en 3 meses y 10 días. Por consiguiente, la primera reducción es legal por cuanto el acuerdo plenario 5-2008, fundamento 23, establece que se debe reducir en un séptimo. Y la reducción de los 3 meses y 10 días, en atención a que prevalece la dignidad y la formación profesional de todo ciudadano, como son los dos hijos que dependen económica y emocional y socialmente del único padre que les queda, que es Nilo Guamán García, en atención a que su madre falleció en el año 2003. Por consiguiente, consideramos legal y razonable la reducción de la pena acordada entre las partes procesales. Control de razonabilidad. El acusado manifestó que es la primera vez que tiene este tipo de problemas judiciales y a la vez verificado el reporte remitido por la oficina competente. El imputado, si bien es cierto que tiene un antecedente penal por incumplimiento de obligación alimentaria, sin embargo, este data del año 2008, y habiendo transcurrido más de 5 años, en ese periodo no ha incurrido en otros ilícitos penales. Por consiguiente, este juzgador infiere que no volverá a cometer delitos similares u otros delitos que vulneren cualquier bien jurídico. Por consiguiente, es razonable la pena consensuada e informada a este órgano jurisdiccional. Control de proporcionalidad. Si bien es evidente que está en un conflicto el derecho a la libertad individual de Nilo Guamán García y el bien jurídico protegido por el artículo 368, que es la resistencia o desobediencia a un mandato judicial, en este caso dispuesto por el órgano jurisdiccional juzgado civil de Acobamba, sin embargo, la pena consensuada cumplirá el fin que dispone el Código Penal, haciendo un test de idoneidad. Igualmente, al realizar el test de estado de necesidad, se tiene que existe una pena menos gravosa, como es la pena suspendida en su ejecución, con reglas de conducta que debe cumplir el acusado, que permitirá realizar en libertad sus actividades rutinarias, procurar su ingreso económico para poder sustentar a sus dos hijos que están en plena formación profesional en el Instituto Superior Público Manuel Escorza de Acobamba, como en la Universidad Nacional de Huancavelica. En ese sentido, consideramos proporcional la pena consensuada entre las partes procesales. Uno, por la reducción, por acogerse a la conclusión anticipada de juicio, y el otro por una razón de
proteger el proyecto de vida de sus dos hijos que están en plena formación profesional, que sería, es acogible en atención a que es el único sustento por tener la condición de estado civil de viudo, por cuanto la madre de los dos hijos ha fallecido en el año 2003. Por consiguiente, consideramos proporcional la pena consensuada e informada a este órgano jurisdiccional. Se precisa, sin embargo, en caso de no cumplir las reglas de conducta acordadas, será bajo expreso apercibimiento de dejarse sin efecto la pena suspendida y disponerse su internamiento en el establecimiento penitenciario que disponga el INPE, previo los apercibimientos de ley que dispone el Código Penal. Determinación de la reparación civil. Se aprueba sin observaciones el acuerdo informado por la Fiscalía, por el cual el imputado pagará en dos cuotas, a razón de 500 soles cada cuota, el 24 de julio y 24 de agosto de 2023, a la cuenta número 00002817.43 ante el Banco de la Nación, de cuyo hecho debe informar al órgano jurisdiccional competente. Eximir de las costas al vencido, declarar consentida esta sentencia, en atención a que la parte agraviada solo tendría facultad para interponer recursos de apelación cuando se haya emitido una sentencia absolutoria o una resolución de sobreseimiento, lo que no ocurrió en este proceso. A nombre del pueblo y la nación, el Juzgado Especializado Penal Unipersonal de Acobamba falla. A aprobar los acuerdos de conclusión anticipada de juicio, en consecuencia se condena a Nilo Guamán García como autor del delito de desobediencia o resistencia a la autoridad establecido en el artículo 368 del Código Penal, en agravio del Estado, Poder Judicial, Juzgado Civil de Acobamba. B. Aprobar la pena consensuada, en consecuencia se impone una pena de 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, con reglas de conducta que debe cumplir por un periodo o en el periodo de 3 años, que inicia el 6 de julio de 2023 y vencerá el 5 de julio de 2026. Periodo en el que debe cumplir las siguientes reglas de conducta. A. Prohibición de concurrir a lugares como cantinas, bares, videopub, discotecas y similares que inciten el consumo del alcohol y la comisión de otros delitos dolosos. B. Prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización del órgano jurisdiccional. C. Comparecer en forma personal y obligatoria al juzgado cada mes al juzgado de investigación preparatoria de Acobamba para informar de las actividades que realizará. D. Resarcir los daños ocasionados, es decir, pagar la reparación civil de acuerdo al cronograma informado a este órgano jurisdiccional. En caso de incumplir las reglas de conducta dispuestas, será bajo apercibimiento de dejarse sin efecto y disponerse su internamiento a un establecimiento penitenciario que disponga el INPE previo a los apercibimientos de ley, conforme al artículo 59, inciso tercero del Código Penal. Siguiente. Aprobar la reparación civil fijada por las partes, por el cual debe pagar 1.000 soles en dos cuotas, el 24, cada cuota 500 soles el 24 de julio y 24 de agosto de 2023, ante el Banco de la Nación a la cuenta número 00002817.43. Eximir de las costas al vencido, declarar consentida esta sentencia conformada, disponer el registro en los boletines de condena
se tienen los oficios que disponga la ley, cumplido sea, se remitan los actuados al juzgado de investigación preparatoria de Acobamba para fines de ejecución. Resolución que se notifica al Ministerio Público. Es conforme, señor magistrado, se suspende el acto. Doctor Jin. Conforme, señor magistrado. Doctor Héctor. Doctor. ¿Está conforme, doctor? Conforme, doctor. Conforme, doctor. Señor Nilo, ¿está conforme? Conforme, doctor. Muchas gracias. Bien, públicamente agradecemos la gentileza del doctor Héctor Ramos Ortega, quien de manera desprendida se ha conectado a esta audiencia para ejercer la defensa en forma gratuita al ciudadano Nilo Guamán García, del cual se reitera ese reconocimiento público por ese desprendimiento conforme a su código de ética y estatuto de su ilustre colegio de abogados, del cual es miembro. Los señores letrados en muchas ocasiones asumen su rol social de atender en forma gratuita a los ciudadanos que se encuentran procesados en materia penal. Muchas gracias, doctor Héctor, por ese desprendimiento y reiteramos ese reconocimiento. Muy buenos días con todos. El reconocimiento que se hace en atención a que la defensa pública necesaria o los señores abogados que pertenecen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vienen ejerciendo su derecho a la huelga conforme ha reportado y comunicaron a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Muy buenos días con todos. Esta audiencia y proceso ha culminado. Doctora Marlith, comuníquese con la señora o señorita Milagros Mancilla Landeo y a la licenciada Reina Rebeca Patala Huinchu para informarles que no es necesario ya su testimonio en esta audiencia. Nuevamente, señor Nilo, puede retirarse, esta audiencia concluida. Y los que están conectados virtualmente también pueden. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Héctor. Muy buenos días con todos los presentes. Gracias.